Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de pesca. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más. Un día más en el pesquero. Pesquerito, vamos a aprovechar que el viento está calmado y vamos a darle al rock fishing. Vamos a darle a los vinilitos, a los G de 5 gramos, de 3 y vinilitos, en busca de sargo, algún robalete, a ver lo que está. La agüita está buena, el vientecito está de norte, suave, buenas condiciones. El norte no me gusta tanto, pero está flojito, así que por eso he aprovechado y vengo aquí al roqueo este que te pega medio de atrás. Así, un poquito de ola, no hay mucha, pero bueno, un poquito hay. Y el agua está limpita, está buena. Así que sin más, que se va la tarde rápido, vamos a aprovechar. Nos vemos en el vídeo, señores. Vamos a pegarle primer lance. Vamos con el equipito de rojo. El carrete, el Team Power, que lo tengo ya equipado como debe, con su maneta juego y el reel stand. Y vamos a probar un calamarcito mini de Savallier, con una cabecita de 2,5 de Dalting, de Major Craft. Vamos con un P06. Un P06 y un fluoro de un 0,20. Parece que está limpia el agua, pero tú sabes, tiene alguna... No, a ver, eso ha sido del fondo. Eso es el fondo. A ver si quiere... Si lo quiere algún sarguete. Algún robalo. Es la primera vez que uso el calamarcito este de Savallier, así que probaré distintas recogidas. Más o menos un poquito de recogida lineal con tironcito. A ver. A ver si doy con... con el pescado. Sarguete. Esta zona es la suya. Al sargo. Es donde deberían de estar. Aquí en el espumerío este parece que hay algún sargo ahí. ¿Dónde es el sitio? No, parece piedra. No sé si ha sido una picada o... No. Picada no ha sido. Me ha pegado un poquito más ahí a la espuma. Al cantí este.
Ahí tiene que haber. Salen los por cojones. Ahí está, ahí. Chiquitillo, salgo chico. Me han cortado la cola. Me han cortado la colita. Salgo pequeño. Pero bueno, aquí por lo menos los hay. Para que este señuelo ya se entola. ¿Cómo que no? El matador. Algas. Mucha piedra. Vale, otra vez. Mucha piedra ahí, joder. Pero bueno, ha salido. Látigo. Haré un tutorial de cómo sacar el señuelo. Que viene muy bien para todo el mundo. Nos viene bien a todos. A la hora de que se te enganche la cabecita plomada, de cómo sacarlo. Vamos a cambiar de señuelo ahora. Bueno, estamos ahora probando con paseante. QH 60. QH Cobra. Aquí está la agüita muy buena para que entrara una baila, un robalo. Vamos a darle un poquito a los paseantes en esta zona. El agua buenísima, buenísima, buenísima. Para que entrara un bailón. Perfecto. Una piedra.
forma. Ni rápido ni lento. GoPro graba vídeo. Bueno, pues aquí seguimos, señores. Aquí seguimos. Intentándolo. Pero que va, ¿eh? Aquí no. No quieren, no hay peces, no sé. Algo. Algo que no, que no. No hay peces. Hay poquitas picadas, muy poquitas picadas. Aquí hay un hombre que está con langostino bueno. Langostino bastante bueno y ni se lo tocan, tío. Y ya con eso me dice que... Hombre, a mí de vez en cuando me dan alguna picada, pero muy chica y... Y muy, muy cortito, pescamos corto. Apenas están cortando ningún vinilo. Pero bueno, aquí estamos. Esta es la realidad de la pesca. Pero mira dónde estoy. Aquí estoy disfrutando. Disfrutando de la tarde. Del sitio. No sé si tirar para allá. Es el último momento ya. A mí me gusta más el tema de la espuma, tío. Aquí no. Nada, ¿eh? Mira, nada. Puesta de sol. ¡Robalito! ¡Más! ¡Corto, corto! ¡Por lo menos! ¡Ya no hago bolo! ¡Vámonos! ¡Captura y suelta! Ahí estaba, en la corriente donde yo pensaba que estaba. Ahora, vamos a probar otra vez. Si había uno, puede que haya más. Carga, carga. Bueno, la realidad de la pesca. Esta es la realidad de la pesca.
Pec. Un salguete. Un salguete. Nos despedimos, señores, con esta foto guapísima. Cádiz al fondo. Vaya la muralla detrás. Y la calita. Color de huevo, yema de huevo, esa ha sido la jornada, señores. Pensaba que iba a ser un bolazo y al final ha salido un rabalete mini y un sarguete decente. No ha estado mal. Nos despedimos aquí. Nos vemos en un siguiente vídeo, señores. Un saludito para toda la peña. Y que no desistáis. El invierno está siendo muy duro, pero peces hay. Lo único que hay que echarle horas y tiempo. Tiempo de pesca, paciencia y demás. Lo único que hay que echarle horas, simplemente. Y probar un señuelo, otro, vinilo, paseante, paseante hundido, de superficie. Probar con todo, que los peces están. Nos vemos, señores, en un siguiente vídeo.